La fe es un elemento primordial en la mente. Cuando se involucra con el pensamiento, nuestro subconsciente capta la vibración, la traduce en su equivalente espiritual y la transmite a la inteligencia universal, como ocurre en el caso de las plegarias. Las emociones fuertes como la fe, el amor y el sexo son muy poderosas. Cuando se combinan, pueden afectar la forma en que pensamos. Si piensas que estás vencido, lo estarás. Si piensas que no te atreves, jamás lo intentarás. Si te gusta ganar, pero piensas que no puedes, es casi seguro que no ganarás. Sé que tengo el potencial para alcanzar mis metas en la vida. Por eso me comprometo a ser persistente y dedicado. Aquí y ahora me prometo a mí mismo seguir adelante hasta lograrlo. Comprendo que lo que pienso afecta mi realidad exterior. Por eso me tomaré 30 minutos al día para concentrarme en imaginarme como la persona que quiero ser. Quiero crear una imagen clara en mi mente y trabajar en ella día a día. El día de hoy vamos a iniciar una aventura con la familia Rojas, que es Mariana, quien me ha invitado, que llega a ser mi cuñada, para aventurarnos a su familia, que vive su mamá en Tumán. Ya estamos aquí viajando hacia Chiclayo. Nos queda esperar 12 horas de viaje. Así que estoy tan emocionada porque después de 8 años vamos a llegar a Chiclayo. A ver a mi madre, a ver a mis hermanos. Y acá están mis hijos también. Ellos también se van. Todos viajamos hacia Chiclayo después de 8 años. Acompáñame en este viaje. Con recurso, vivir para viajar. Vámonos. Aquí llegamos a visitar al papá de mi cuñada Mariana Rojas, y su papá está descansando en dicho cementerio San Jerónimo, que pertenece a Tumán, provincia Chiclayo, departamento Lambayeque. Hola amigos, aquí estoy en Chiclayo después de un año de estar en la escuela, disfrutando las vacaciones. Y no se pierdan nuestra película en el canal de Lipuso, Las Aventuras. Viajar para sanar, disfrutando en el campo donde los niños se conectan con la naturaleza de Tumán en Chiclayo. Acá está Justin, quien es el hijo de Mariana, corriendo al aire libre de Tumán. Aquí estamos regresando de Tumán y ahí está, bienvenidos a Tumán, y vamos a ir a la chacra de la mamá de Mariana Rojas, quien nos va a enseñar los cultivos que hace, que es alberja, choclo y diferentes huertos que tiene ahí cultivando la mamá de Mariana Rojas. Y aquí los niños aprenden mejor. Este es perejil que está cosechando acá Justin con su hermano Kevin, y explorando y tocando lo que uno cultiva y luego cosecha. La alegría de cosechar en el campo de la naturaleza. Está cosechando las habitas y la foto de recuerdo con los hijos de la Mariana y la abuela de Kevin y Justin. Y acá está Loco, el perrito fiel de la mamá Rojas. Ahora nos vamos a ir rumbo a una laguna que está en Tumán, que es Coyiqui Bajo, y vamos a disfrutar acá a un recurso de un reservorio de Coyique Bajo. Esa es una laguna que no sabemos de dónde proviene, y acá también hay pescado que se llama pescado trucha, y pues
todos hoy día creo que no han venido, más tarde, pero es peligroso meterse adentro por el motivo de que, dice que se hace un remolino y no puede comer. Entonces, ¿cómo se llama? Es el problema que no tenemos que estar precavidos. Por eso que una pequeña foto nomás acá para grabar la grabación, una pequeña grabación, todo eso, para tener cuidado, de repente vengan con los niños, o adultos o mayor, también no podemos arriesgar la vida porque es peligroso. Tenemos que estar acá lejitos, mirando, observando todo lo que ha pasado acá. Ha comido a una niña, también a un señor, también está nadando cerca y no ha sabido, porque aquí dicen que acá tienen que comer una semana el pescado para que puedan esto resistir en las orillas de la laguna. Si no comen una semana el pescado, entonces esa persona la jala el mar, en la laguna, dice que la jala y lo hace desaparecer. Y han venido también los científicos, sí, no saben de dónde viene, de dónde proviene, pero la única esperanza que tienen acá todos los pobladores, esa es la bendición de nuestro Señor, que ha dado una pequeña agua, ¿no?, para sobrevivir también acá, ¿no? Que no hay prácticamente acá de dónde jalen agua, solamente para los sembríos. Siembran acá uva, maracuyá, yuca, plátano, también caña. Como verán, hay bastante, por ahí. Un modelo que nos habla nuestro Señor. Es una pequeña entrevista y para que también estén viniendo algún turista. Acá hay un montón de turistas que han venido, sino que también. Disfrutar de esta laguna y una hermosa vista que le da, donde no se sabe de dónde sale, pero le da un toque de vida para la agricultura. Aquí corriendo los hijos de Mariana y la abuela, también disfrutando de pasear por la ciudad de Tumán. Y acá está la estatua de José Pardo, quien fue uno de los que creó una agropecuaria de azucarera, donde actualmente esta azucarera es una sociedad anónima privada, quien queda el recuerdo de la lucha del presidente José Pardo, puesto que la principal actividad es el azúcar, que fue la mayor cantidad de producción que generaba y que había muchos conflictos de intereses. Acá disfrutando la cumbia de Chiclayo, la música que se escucha más en Tumán. Así nos despedimos de Chiclayo para ir rumbo a Cajamarca. Gracias, gracias, Chiclayo. Siendo las 11:38 minutos, estamos viajando rumbo a Chota. Y de Chota vamos a ir a Cajamarca, La Colpa, a verlo a mi cuñado Jesús Manuel Rojas Cercado, a ver los paisajes, de dónde hemos vivido, dónde a conocer, conocer por allá nuestra tierra. Estoy yéndome a los 10 años. Antes era todo montaña, pero ahorita cómo será. Vamos a llegar y vamos a ver. ¿Habrá algo más, muchachos? Yo también estoy yendo rumbo a Chota a conocer, porque yo desde cuando tenía 12 años, me recuerdo que me fui para allá, pero y ahora es distinto porque ha cambiado demasiadas cosas y hay que
ir, aunque sea, ¿no? O sea, conocer más. Y bueno, pues ir a visitar a los hermanos de mi papá y a las hermanas de mi mamá. También ellos también. Acá está Adrián, está Kevin, acá está Justin, que ronca. Y aparte llevamos a todos. Aparte llevamos un bebito por acá. Un pequeñito. Se llama, ¿cómo se llama? Choco. Choco. Ahí está. Es un perro. Nuestro perro fiel. Nuestro hijo. Nuestro pequeñito. Síganos a la aventura de la familia roja. Estamos yendo, está llegando a Pátaco. Pues vamos a llegar a Chongoyate. Y así vamos a recorrer hasta llegar a nuestro destino. Hasta llegar a nuestro destino. Y rogamos también a Dios que le ayude al chofer, que nos llegue, que nos haga llegar con bien, que lo limpine el camino, que no se quede dormido. ¡Bravo! ¡Bravo! Excelente. Así llegamos a Cajamarca, en Chota, de la cual de ahí partiríamos a la chacra de Colca Alto, donde vamos a visitar a Manuel Rojas, quien es el tío de Mariana Rojas. Y acá está Kevin, justo yendo ya en la carguera, disfrutando los viajeros y aventureros de viajar para sanar, saludando y disfrutando de la energía de la naturaleza, y nos esperaba un hermoso día. Y acá teníamos que empujar porque se malogró la carguera, pero para eso estamos, la fuerza de los jóvenes, la fuerza de hombres y mujeres haciendo ejercicio, está bien con el señor Manuel, que está siendo nuestro guía para ir a su casa y disfrutar unos días. Acá está Choco también ayudando a empujar y dando los ánimos. El día de hoy estamos dentro de la aventura de la familia Rojas, recorriendo las ciudades de Chiclayo, y ahora estamos en Cajamarca. La Colpa, en la cual se respira aire puro, naturaleza, para conectar y desconectarse de la realidad virtual y conectar con la realidad de la naturaleza. Acompáñanos en esta aventura acá en Cajamarca. Aquí ya estamos conociendo. Acá tenemos a Kevin Arnold trabajando en la chacra y cosechando su piña. Acá está mi piña. Vamos, tú puedes, avanza, vamos. Aquí ya estamos disfrutando del campo de la Colpa Alta y disfrutando la lluvia también. Aquí en la naturaleza de la casa de Manuel Rojas, la lluvia mágica. Y ahora nos vamos a ir a otro destino de María Leiva, y vamos a disfrutar María Leiva Díaz, vamos a conocer su casa y estamos yendo rumbo a su chacra. Acá estamos disfrutando, caminando para ir a la chacra de María Leiva Díaz. Muy contentos, ya estamos muy cerca y aquí nos recibe María Leiva. Su casa con los brazos abiertos y muy feliz. Estamos acá en una chacra de Metía, que en donde pues visualizamos montones de bosques y la planta del eucalipto, para que son fuente de curación y fuente de vida para mantenernos saludables. Estás llegando a Cuchac, ¿no? Sí, estoy llegando a Cuchac. Pero sube, puede hacer, ya, sube. Sí, arriba. Ay. Está mucho frío arriba, te tumba el frío, ¿eh? No, estoy bien abrigada con el chale que tú tejes, hermana. Mira qué preciosidad. Ah, sí, qué así. Precioso. ¡Hala! 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 ¡Hala!
¡Está bonito! Miren, material que ha hecho mi tía María. Precioso, precioso. Cualquier información que quiera que les haga uno, sí, ahí está. La señora María Díez Leiva, la única acá en Cucha. A la Díez Leiva. Al ladito de la Peña Cucha. De donde saludos, vivía, saludos, tía. Donde que vivía don Mariano. Don Mariano que decía con todo borracho, hola. Está bonito. Y aquí cocinando a leña en la casa de María Leiva Díaz. Muy contentos nos recibió con una gallina de chacra que disfrutamos. Así nos despedimos de la casa de María Leiva, bailando a ritmo de Cajamarca, un pueblo muy feliz y encantador que nos recibió María Leiva. Gracias, gracias por esta experiencia de vivir aquí en Cajamarca. Así que todos a ritmo de Cajamarca a bailar. Ahora estamos subiendo y acá está muy agotado el aventurero. Toco también está cansado. Y estamos subiendo de regreso a la casa de Don Manuel. Y nos da su caballo para últimas fotos de disfrutar. Y en la casa de Don Manuel Rojas. Gracias, gracias por esta experiencia en Cajamarca. Hasta otra oportunidad a la familia Roja. Suscríbanse y dale like en Viajar para Sanar.